Hoy vamos a hablar un poquito de por qué uso Mac en lugar de Linux y en lugar de Windows. Oh, voy a usar Windows. Voy a descargar este archivo y cuando lo abra tengo que tocar botón derecho y correr como administrador, porque Windows no me deja correr las cosas como yo quiero. Lo tengo que preguntar, pedir permiso. ¡Idiotas! El otro día hice un video Office Tour donde mostraba las herramientas que usaba en el trabajo, el monitor, las computadoras. Y lo fue bastante bien el video, gracias. Me alegro que les haya gustado. Y varios me preguntaron cosas que quiero responder hoy. Una de ellas fue por qué uso Mac en lugar de Linux. Entonces yo empecé a usar Linux hace unos 13 años, más o menos. Empecé a trabajar en un cibercafé donde me encargaba de instalar Windows y ponerle los jueguitos y esas cosas. Mis compañeros usaban Linux, así que dije, bueno, yo también quiero aprender eso. Empezamos a usar Linux y mi primera distribución fue OpenSUSE. Excelente distribución. Mentira, no era muy buena. Pero en realidad es todo lo mismo prácticamente. Empecé a usar OpenSUSE, le instalé en mi computadora, no sabía nada, no sabía ni cómo copiar un archivo, entonces cada cosa que tenía que hacer lo tenía que googlear. Pero bueno, eso me ayudó a forzarme a aprender porque lo usaba principalmente con Linux en mi computadora. Entonces todas las cosas que tenía que hacer las tenía que aprender, las tenía que googlear y me gustaba. Era otra época donde primero que nada tenía más tiempo, no tenía hijos, no tenía familia, entonces me gustaba encontrarme con problemas y tratar de solucionarlos, ¿sí? Y obviamente me las complicaba más. Pero bueno, era como algo que me apasionaba, ir y buscar esos por qué, ir y aprender esas cosas. Después me pasé a una distribución que es mucho más complicada, que se llama Gentoo. No sé si alguien la conoce, Gentoo. Es súper complicada porque primero que nada tenés que compilar todo prácticamente. O sea, todo lo que uses lo compilás. No haces un make, tenés manejadores de paquetes que te lo compilan por vos. Pero tiene una cosa que para mí está muy buena, que es, tiene como las flags, las feature flags para cada paquete. Entonces vos tenés como un archivo. Si vos usás KDE, ponele, y no querés usar Genome, le pones menos Genome a tu archivo de configuración. Y todos los paquetes que tengan la posibilidad de no instalar cosas de Genome no lo van a hacer y te va a quedar un sistema operativo mucho más limpio, ¿sí? O sea, yo quería pensar que por compilar todo y compilar todo con respecto a tu procesador va a hacer que las cosas anden más rápido. Posiblemente hay algo de verdad en eso, pero la realidad es que no lo notas. Después de trabajar en una empresa donde tenía que hacer como mucho soporte en una oficina, o sea, ir a una oficina y conectar un cable y tratar de arreglar algo, y tener una notebook con Gentoo no era una muy buena idea, porque si quería instalar un paquete y no lo tenía, lo tenía que instalar compilándolo, y a veces podría tardar un par de horas, o 20 minutos, o 10 minutos, o incluso si son 5 minutos ya es tiempo que te quita de tu trabajo. Entonces dije, bueno, por lo menos para mi notebook le voy a instalar Ubuntu, que sé que es tonto y la gente se burla de que Ubuntu es tonto. Se empezó a usar Ubuntu y me di cuenta que obviamente es mucho más fácil. Ubuntu es más Windows en el sentido de que puedes agarrar una impresora, la enchufas a tu notebook y funciona. En Gentoo tenías que instalar los drivers, compilar todo eso. Entonces, de nuevo, era más emocionante porque te sentías como que aprendías mucho más usando Gentoo. Pero hay veces que si ya se empieza a meter entre vos y tu trabajo, es preferible hacer algo que, bueno, lo enchufas y funciona, ¿sí? De repente empecé a conocer las Mac y me parecieron que eran muy bonitas. Y, o sea, yo tenía un iPhone y me gustaba, entonces dije, bueno, voy a probar una Mac. La compré con mi plata, mi primera Mac, me salió $2,400 más o menos. Y tal vez en ese momento no tenía trabajo, así que tal vez no fue una muy buena idea, pero no importa, me compré una Mac. Una de las razones por la cual me la compré para empezar era porque el hardware es muy bueno y porque la pantalla era muy buena. O sea, es muy buena calidad y muy bonito. He leído artículos que dicen que, por ejemplo, si Mac va y compra muchas placas de video, habla con el proveedor de las fábricas donde venden esas placas de video, por más que vos tengas placas de video del modelo X, ¿sí? Hay diferentes gamas de ese modelo X. Es la misma placa de video, solamente que tiene el control de calidad es mejor en algunas de ellas, ¿sí? Porque fueron mejores fabricadas por alguna razón. Y ese set de máquinas o placas de video que tienen mejor calidad se las venden a Apple nada más. No voy a defender el precio porque sé que las Mac son muy caras, ¿sí? Y es muy posible que sean caras solamente porque son Apple. Pero te aseguro que el hardware de las Macs son las mejores notebooks que hay, en mi opinión. He tenido tres Macs, esta es mi tercera. Esta sí me la dieron en el trabajo, cuando empecé a trabajar nos dieron una Mac, ¿sí? Y nunca se me ha roto, ha funcionado perfecto siempre, nunca he tenido ningún drama. Mis Mac anteriores, una la tengo para vender, si la quieren, vendo mi Mac, la pongo en la descripción, Mercado Libre. Tengo la segunda Mac que tuve, o sea, que fue la primera que me dio el trabajo, la usa mi novia, ningún drama. La verdad que las Mac son computadoras que vos las, en mi opinión, de nuevo, esta es mi opinión,
Las compras y te olvidas si son computadoras que te duran muchos años. La empresa les da Mac a la gente porque es mucho más fácil de mantener para el equipo de IT. El equipo de IT de la empresa somos 800 personas. Imagínate si das 800 computadoras. ¿Cómo haces para mantener esas 800 computadoras que encima es remoto? O sea, están en cualquier lado del mundo. Imposible. Y de la misma forma de que el hardware de las Mac es muy bueno, el sistema operativo de macOS para mí tiene similitudes con Ubuntu. Sé que no es lo mismo. Está basado en FreeBSD, que es parecido, no me maten, es parecido a Linux, tiene algunas cosas parecidas, por lo menos está más cerca de Linux que de Windows, en ese sentido, por lo menos en el sistema operativo, en el kernel. Tenés manejadores de paquetes que los instalás aparte, no vienen por defecto, uno de ellos es Brew, hablé de ellos en el video anterior de Minikube, y la verdad que funciona bien, entonces por eso yo uso Mac, y por eso creo que los desarrolladores deberían usar Mac. Estuve buscando un poquito de información a ver si hay gente que dijera, bueno, ¿por qué Mac es mejor que Linux? ¿Por qué deberías usar? A ver si se me ocurrían algún par de ideas, lo busqué. Y nadie, todos los títulos son razones por la cual deberías pasarte a Linux en lugar de Mac. Razones por la cual deberías elegir Linux en lugar de Mac. ¿Por qué me pasé de OS X a Linux? Toda la gente haciendo lo contrario de lo que yo estoy diciendo. Pero bueno, eso es porque son tipos que están en un nivel más bajo a los pelades de acá. Así que también la otra opción, si querés, tranquilamente podés instalar Linux en una Mac, podés instalar Windows en una Mac, funciona bien. Yo no lo hice porque no quiero que se metan entre mi trabajo y mi tiempo. O sea, yo quiero hacer algo y quiero que funcione y no tengo tiempo para estar instalando paquetes, compilándolo o tratando de arreglar. Me encantaría tener el tiempo suficiente como para investigar esas cosas y descularlo y hacerlo yo, pero prefiero hacer otras cosas, prefiero usar mi tiempo en haciendo estos videos, prefiero usar mi tiempo estando con mi hijo. Entonces, por eso elijo macOS. Yo antes, cuando usaba Gentoo y Linux, usaba un manejador de ventanas que se llamaba DWM. No usaba ni Genome, ni KDE, ni ninguno de esos, ni Unity. Usaba DWM, que es un manejador de ventanas súper simple, que lo que hacía, básicamente, por lo más que se conoce, es porque te stackea las ventanas, ¿sí? Vos tenés terminal, abrís una nueva y te pone una al lado a la otra automáticamente, maximiza todo, si creas una nueva te levanta tres, una al lado a la otra. Y lo mismo con cualquier cosa, con terminales, con navegadores. Y me di cuenta yo después, cuando me pasé a macOS, que en realidad yo extrañaba mucho eso, pero solamente para las terminales, porque el navegador no lo mueves mucho, ¿sí? No creas ventanas nuevas. Entonces, lo que yo tengo es, tengo 6 escritorios en Mac. Esto es algo nativo, pues, con la tecla Windows o la tecla de CMD de Mac, y el 1 me va al escritorio número 1, con la tecla 2 me va al escritorio número 2 y así, ¿sí? Tengo 6 escritorios, el primero uso siempre una terminal, la tengo maximizada todo el tiempo, voy a hablar un poquito de cómo uso las terminales. En el 2 siempre tengo un navegador, lo tengo maximizado todo el tiempo y no tengo nada más que esto. Entonces, en el tercer escritorio tengo todo lo que es mensajería, tengo Slack, que es lo que usamos en el trabajo, tengo el mail, tengo estas notas que uso para ideas, esto que usa Skype, Messenger y WhatsApp. En el 4 lo tengo vacío en este momento, pero generalmente si tengo algo para editar un video lo pongo acá. Y bueno, y a veces necesito, tengo 5 y 6 por las dudas. A mi derecha tengo otro monitor que está vertical y siempre lo tengo solamente con un solo escritorio, no tiene más de uno. ¿Por qué me tengo el navegador de este lado? Porque si yo estoy con una terminal y necesito leer o necesito copiar algo, lo tengo acá a la derecha, no tengo que estar cambiando de escritorio, así es más fácil. Para la terminal uso iTerm 2, que es parecida a iTerm, que es el que viene ya con la terminal de Mac, pero este tiene muchas más opciones, es mucho más personalizable, es gratis. Una de las cosas muy buenas que tiene es que vos podés hacer key mappings, podés crear shortcuts con el teclado, y aparte podés mandar códigos exa. Entonces, como en Tmux, para poder ejecutar comandos vos tenés que tocar control B y después lo que querés hacer. Lo que hice fue hacer un exa code, simula el control B y la orden que quiero hacerle en una sola tecla. Entonces es como un macro. Entonces vos haces un macro que, por ejemplo, yo en mi caso tengo que con el command y la H, ¿sí?, me mande el 0x02, que es el control B, y el 0x48, que es algo que no sé lo que es, porque ya me olvidé. Pero voy a poner un link en la descripción con todo esto, cómo hacerlo. Entonces tengo una terminal y si quiero puedo crear otra tocando command shift enter. Si yo toco command shift enter, me crea una terminal nueva y la pone del lado izquierdo, ¿sí? El lado izquierdo es el panel principal en donde uso yo para trabajar. Si hago un LS, lo hago ahí, ¿sí? Y el lado derecho es el panel secundario. Fíjate que si yo vuelvo a ejecutar Command Shift Enter, me crea otra terminal y me la crea siempre en el panel principal. La que estaba en el panel principal me la movió al secundario, a la primera ubicación, que es acá a la derecha. Y lo mismo si lo hago varias veces, ¿no? Me va creando siempre terminales en el panel derecho y me pones las otras en el panel secundario a la derecha.
Entonces, yo ahora si quiero me puedo mover a cualquiera de esas terminales tocando Command K. La K me va en el sentido de la aguja del reloj a la siguiente. Fíjate que se fue de la primera principal a la primera secundaria. Si de nuevo toco Command K, me lleva a la siguiente. Si quiero, puedo agarrar esta terminal de acá y toco Command Enter y me la mueve para la izquierda. Entonces, yo siempre trabajo en el panel principal a la izquierda y a la derecha la tengo como cosas como minimizadas, digamos. Con Command K y Command J me muevo para adelante y para atrás. Y con Command H y Command L achico o agrando el panel principal. ¿Sí? Si toco Command R, me resetea todo, me lo pone como por defecto. Otra cosa que puedo hacer si quiero es agarrar la terminal en cualquiera en la que estoy parado y toco Command M y me la maximiza, me usa toda la pantalla. Y las otras terminales no es que se fueron, siguen estando, nada más que no se ven. Y si toco de nuevo con Command M, me las vuelve a traer. Si toco Command Space, me lo pone en modo copia y puedo scrollear para arriba, ¿sí? Y también puedo buscar con signo de pregunta, busco para arriba. Y abajo tengo una barrita que tengo la IP pública, mi IP de LAN, un ping a Google, que siempre está mostrándome los milisegundos que tengo hacia Google, y un ping a mi puerta de enlace. Y acá a la derecha tengo la fecha, la hora, y si estoy dentro de un repositorio, me muestra la branch en la que estoy parado. Si tiene un asterisco, quiere decir que hay un cambio. Una cosa interesante, que no lo he podido hacer andar, y si alguien lo puede hacer andar, por favor que me diga, el ancho del panel principal lo tengo que hardcodear. Por alguna razón no puedo lograr que me saque una cuenta y me ponga un tercio o tres cuartos o dos cuartos o un cuarto del tamaño disponible en la ventana y que siempre me calcule poner el 50% de la ventana. Siempre tengo que hardcodearlo. ¿Por qué esto es malo? Porque yo ahora estoy en este monitor de 4K y entran más caracteres que cuando estoy con mi laptop sin monitor. Y la misma forma que si agrando la letra me entran menos caracteres. Entonces, este número lo tengo que hardcodear cada vez que cambio el tamaño de la letra, si es que quiero mantener esa distribución bonita, o cada vez que quiero usar la notebook sin monitor. Obviamente lo puedo achicar y agrandar con la H y la L, pero lo tengo que estar haciendo todas las veces que reseteo la distribución, entonces es mejor tenerlo que lo haga automáticamente. Si alguien sabe cómo hacerlo, he intentado varias cosas, he intentado sacar cuentas y que después asignarlo a una variable, pero no me funciona. Así que si alguien lo puede hacer y lo tiene, por favor que me lo pase, porque la verdad que me interesa bastante. Yo en mi caso toco Command G y me muestra todo mi historial del portapapeles. O sea, si copio algo se me queda acá, ¿sí? Y lo bueno es que puedo buscar. Entonces, por ejemplo, si yo sé que la contraseña empezaba con WG, ponele, ¿sí? Automáticamente me busca lo que tiene WG en la cadena y si toco Enter se copia. Eso está bueno, por ejemplo, si tenés que ir y copiar y pegar muchas cosas de tu clipboard, ¿sí? Por ejemplo, si yo selecciono Branch Master acá, el toco Enter, se copia en mi portapapeles nuevamente, y toco Control B y se pega. Si toco de nuevo Command G, selecciono otra cosa en mi historial, toco Enter para que se vuelva a poner en el portapapeles, y toco Control B o Command B para que se pegue, ¿sí? Está re bueno, lo uso muchísimo, es una de las cosas que más uso. Esto lo hago con una aplicación que se llama Alfred, ¿sí? Que más que nada lo instalé por ese manejador de portapapeles, pero tiene otras cosas, como por ejemplo puedes poner spell y pones una palabra que no tienes ni idea cómo se escribe, entonces pones annotation, que yo sé que va con 2N, y fíjate que automáticamente ya sabe que annotation es con 2N y si toco enter obviamente se copia también y la puedo pegar. Bien, acá arriba tengo una cosa que se llama iStat menus, es para estadística, que se te pone en la barra de Mac de arriba, muestra la temperatura que tengo, sí. También puedes ver la carga del sistema, ¿sí? Fíjate que Docker me está haciendo 40%. ¿Qué está haciendo Docker? Vamos a frenar esto. Eso es un sneak peek del viernes de 2 minutos. Entonces acá tenés todas las estadísticas de la máquina y podés también ver la temperatura y podés ver la velocidad de los fans y todas esas cosas. Tenés muchas estadísticas que están re buenas. También uso esta aplicación que se llama Shush, está buenísima. Es un push to talk para el micrófono. Entonces, si estás en una de charlas, lo tenés todo muteado siempre el micrófono. Y si tocas, en mi caso, con un shortcut Control Shift, hablas. O si lo tocas dos veces, se pasa al otro modo. Tengo Docker Desktop, obviamente. Eso me instala mi máquina virtual para Docker para que pueda correr en Mac. Y esta es una pequeña aplicación que vos podés agregar cualquier script y te muestre la salida en la barra. En este caso yo tengo para los suscriptores. Cada una hora se fija cuántos suscriptores tengo y los muestra ahí. También lo puedo poner en la descripción si quieren. Y para editar código uso Sublime 3. Todo el mundo me recomendó, che, tenés que usar Visual Studio Code. Usa Visual Studio Code, lo probé un tiempo. Está bueno, pero no me enganché. Me gusta más, un poquito más Sublime. Y es más simple, yo no uso tanto las plugins y esas cosas, así que prefiero usar Sublime. Por eso uso Sublime 3, no lo tengo comprado porque vale $80. Están re locos.
Es gratis, pero cada 10 o 15 guardadas te pide que lo compres. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Espero que hayas aprendido algo nuevo. No me bardeen por no usar Linux, solamente uso Mac. No me bardeen si usas Windows. Así que bueno, si aprendiste algo nuevo, dale me gusta, suscríbete para más videos. Dale no me gusta. Si no te interesa que la Mac tenga un buen hardware y vas y te compras una Razer Blade, que es como el equivalente a Mac pero para Windows. En lugar de instalarle Windows o Linux, vas y le instalas macOS a la Razer Blade, solamente para hacerme enojar.